Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñarles a tejer estas preciosas margaritas a crochet. Pero antes de comenzar, quiero recordarles si aún no se ha inscrito, a que lo haga y active la campanita para que YouTube les envíe una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y no se le olvide darle un me gusta y compartirlo. Todos los tutoriales que comparto los hago con mucho amor, cariño y dedicación. Así que aquí les dejo el paso a paso y espero puedan realizarlo. Aquí están los materiales que necesitamos: estambre acrílico de 4 milímetros de grosor, tijeras, un palito para brochetas de 12 pulgadas. También necesitamos unas pinzas, pistola de silicón caliente, alambre de calibre 22 y de calibre, calibre 26. Y vamos a estar tejiendo con un ganchillo de 1.90 milímetros. Bueno, la primera parte que vamos a empezar haciendo es esta parte de abajo. Y vamos a empezar haciendo un círculo mágico. Una cadenita y ahora hacemos seis puntos bajos dentro del círculo mágico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. Aquí algo muy importante, no cierre el círculo mágico como yo. A mí se me olvidó y lo cerré muy apretado. Déjelo un poquito abierto porque necesitamos meter ahí el palito de brocheta. Ahora, para la vuelta número 2, una cadenita y esta vuelta va a estar fácil. Vamos a hacer 6 aumentos. En otras palabras, va a ser usted dos puntos bajos en cada punto de base que tenemos. Y al final de esta vuelta, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. que continúe con sus aumentos. Ahora ya tenemos los 12 puntos bajos. Hágale un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Vuelta número 3. Una cadenita y ahí en el primer punto haga un punto bajo. Y un aumento en el siguiente. Un punto bajo y un aumento. Para la vuelta 3, la secuencia va a ser un punto bajo y un aumento. Y al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. Siguiente vuelta va a ser la 4, una cadenita. Y para esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el siguiente y ahora un aumento. Vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos y un aumento será la secuencia para la vuelta número 4. Y al final vamos a tener 24 puntos. Cerramos con, con un punto deslizado. La vuelta número 5 empezamos con una cadenita. Ahí en el mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente y punto bajo en el siguiente. Ahora en el cuarto punto hacemos un aumento. La secuencia va a ser tres puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos el aumento. Continúe este haciendo tres puntos bajos y un aumento. Y al final vamos a tener un total de 30 puntos. Ahora, aquí yo ya corté el color amarillo y voy a finalizar mi punto deslizado con el color blanco. Aquí hágale un nudito para asegurarlo. Ahora vamos a hacer 12 cadenas: 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 si usted empieza aquí en esto del crochet póngale un marcador a la última cadenita que hicimos ahora empezando en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo sobre cada cadeneta que tenemos al final vamos a tener un total de 11 puntos bajos Siga haciendo un punto bajo en cada cadenita. Aquí ya tengo 11 puntos bajos. Ahora vamos a saltarnos un punto de base y en el siguiente hacemos un punto deslizado y punto deslizado en el siguiente punto. Nos saltamos uno y luego hicimos dos puntos deslizados. Ahora vamos a hacer de nuevo 12 cadenitas. Y empezando en la segunda, vamos a empezar haciendo puntos bajos. Yo no le voy a poner más a, a marcadores aquí, pero si usted es principiante, póngale un marcador para que sepa dónde vamos a trabajar en la siguiente vuelta. Bueno, y aquí continúe usted haciendo un punto bajo sobre cada cadenita de base. Listo, ya tengo mis 11 puntos bajos. Ahora vamos a saltarnos un punto de la base. Y luego hacemos puntos deslizados dos veces. Uno. Siguiente punto. Dos. Y usted va a repetir lo mismo: 12 cadenas, 11 puntos bajos. Luego se va a saltar uno y hace dos puntos deslizados. Esto lo va a repetir por toda la vuelta. Y al final vamos a tener 10 pétalos. Listo. Aquí, cuando terminemos, nos vamos a saltar este punto. Y vamos a hacer punto deslizado en el siguiente. Y punto deslizado en el siguiente punto que usted ve disponible acá. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pétalos. Ahora vamos a agregar el alambre. Yo para los pétalos voy a usar el calibre 26. Si usted gusta usar el calibre 22, úselo, pero es un dolor de cabeza porque es... Es difícil trabajar con ese alambre. Así que mejor este que es un poco más delgado, es mucho más manejable. Aquí lo vamos a poner en medio de la, del ganchillo y del estambre y vamos a hacer una cadenita. Aquí para asegurarlo. Ahora vamos a empezar tejiendo aquí donde hicimos lo, las 12 cadenas y luego los 11 puntos. Acá en el primer punto empezamos y vamos a hacer un punto bajo. Déjenme quitar esto de mi camino. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente. Y punto bajo en el siguiente. Tenemos tres puntos bajos. Luego vamos a hacer un total de ocho medios puntos. Uno. Dos, Lazada en el ganchillo, sacamos hebra, tres, cuatro, cinco, seis, siete y un último acá en el último punto, ocho medios puntos. Ahora, aquí donde ten, en esta hebra donde tenemos el marcador, ahí mismo usted va a hacer un total de cuatro medios puntos para dar la vuelta: uno, dos, tres y cuatro medios puntos ahí en, el, en la misma hebra, en el mismo espacio. Ahora vamos a trabajar del otro lado haciendo ocho medios puntos y luego tres puntos bajos. Empezamos acá en el primer punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 siete y ocho medios puntos ahora en, en los últimos tres puntos hacemos puntos bajos uno y sí que cuesta un poquito trabajar con el alambre bueno dos y tres imagínense si estaba usando el de calibre 22 es mucho más complicado todavía bueno, mire, ya tenemos el primer pétalo. Ahora vamos a hacerle acá en el punto que usted ve en medio de los dos pétalos. Ahí vamos a hacerle un punto deslizado. Listo. Ahora vamos a empezar el siguiente pétalo. Justo después del punto deslizado, usted inserta el ganchillo y haga un punto bajo. Dos y tres puntos bajos. Seguimos con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos altos. Aquí en la siguiente uh, hebra que usted mira, ahí, ahí es facilísimo de verla. Miren, la siguiente hebra es donde vamos a hacer los cuatro medios puntos. Acá me inserte el ganchillo, acá tomando esta hebra nada más. Esta es la hebra de atrás de la cadenita número 12. Aquí vamos: dos, tres y cuatro. Ahora vamos a hacer del otro lado ocho medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 7 y 8 medios puntos altos. Ahora en los últimos 3 vamos a hacer puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego seguimos con el punto deslizado en medio de los pétalos. Y bueno, yo ya hice con ustedes dos pétalos. Usted va a repetir lo mismo por toda la vuelta. Va a ser tres puntos bajos, ocho medios puntos. Y bueno, aquí ya terminé. Aquí termino con un punto deslizado. Una cadenita. Ya podemos cortar acá el estambre. Y también vamos a cortar el alambre. Aquí no necesita dejar mucho, nada más lo suficiente para esconderlo ahí atrás del pétalo. Y así es como quedan. Ya el alambre nos ayuda luego a darle forma. Aquí lo único que le toca hacer va a ser esconder la hebra y el alambre acá. Con una pinza lo dobla y ya. Ese nada más lo vamos a dejar ahí atrás del pétalo. No se va a mirar al final. Ahora sigue la capa de arriba. Y vamos a hacer un círculo mágico y una cadenita. Y luego vamos a hacer un total de seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos. Aquí sí tiene que cerrar bien el... Anillo mágico, lo ahí con fuerza para que no quede ningún agujero. Y ahora vamos a trabajar en forma espiral. Aquí en el primer punto no vamos a hacer el punto deslizado, sino que de una vez vamos a hacer un punto bajo. Y de una vez vaya escondiendo la hebra que nos quedó del círculo mágico. Y vamos a marcar acá el primer punto para saber dónde empezamos. Vamos a ir al mismo espacio y hacemos un punto bajo más. Y para la vuelta número 2 vamos a hacer un total de 6 aumentos. Así que ya tenemos el primero, vaya al siguiente punto y haga un aumento. Y así vamos a continuar por la vuelta número 2 haciendo aumentos y al final tendremos un total de 12 puntos bajos. Listo, aquí terminamos, removemos el marcador. Empezamos para la vuelta número 3 haciendo un punto bajo en el primer punto. Y vamos a marcar acá el primer punto. Yo voy a cambiar el marcador con un pedacito de estambre. Es mucho más fácil que con el otro que tenía. Bueno, en el siguiente punto nos toca hacer un aumento. Para la vuelta 3 vamos a estar haciendo un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y al final tendremos un total de 18 puntos bajos. Ahora, vuelta número 4, vamos a empezar haciendo un punto bajo acá en el primer punto. Un punto bajo en el siguiente. Y un aumento en el tercero. La secuencia para la vuelta número 4 va a ser dos puntos bajos y un aumento. Usted va a repetir esto por toda la vuelta dos puntos bajos, un aumento y al final tendremos 24 puntos. Ahora sí, vuelta número 5. Vamos a empezar haciendo un punto bajo acá en el primer punto. Punto bajo en el siguiente, un punto bajo en el siguiente y luego va a ser un aumento. La secuencia para la vuelta número 5 va a ser tres puntos bajos y luego vamos a hacer un aumento. Y al final vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Usted continúa haciendo tres puntos y un aumento. Listo, terminamos la vuelta número 5. Ahora empezamos la vuelta número 6. Y aquí para la vuelta número 6 y 7. Ya no vamos a hacer aumentos. Usted trabaje los puntos como se le presentan. En otras palabras, usted va a estar haciendo un punto bajo sobre cada punto de base por dos vueltas, seis y siete. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete vueltas. Al final de la vuelta número siete, sí voy a cerrar con un punto deslizado. Así que aquí hacemos un punto deslizado. Listo, ahora vamos a hacer una cadenita y para esta vuelta va a ser un poquito diferente. Vamos a estar tomando la hebra de atrás de cada punto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto de base. Tomando la hebra de atrás nada más. La hebra de enfrente la vamos a usar para hacer los pétalos más tarde. Usted continúa haciendo un punto bajo sobre cada punto de base. Bueno, listo, ya terminamos. Ahora le hacemos un punto deslizado. Ahora sí, ya le vamos a estar haciendo un punto deslizado. Esta parte nadie la va a ver porque va a quedar adentro de la flor. Para la siguiente vuelta, vamos a hacer: esta es la número 9. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el siguiente. Pero ahora sí, vamos a tomar las dos hebras. Vamos a trabajar normal y un punto bajo en el tercer punto. Ahora vamos a hacer una disminución, pero para las disminuciones se toma la hebra de, de enfrente de los dos puntos que vamos a disminuir. La secuencia va a ser tres puntos bajos, una disminución, tres puntos bajos, una disminución. Mire, pero la disminución tomando la hebra de enfrente nada más. Tres puntos bajos. Y una disminución. Tomando la hebra de atrás nada más. Bueno, si usted sabe otra técnica para hacerlo, también puede usarlo. Total, esta parte no se va a ver, uh, va a quedar adentro de la flor. Bueno, usted siga repitiendo esto. Y ahora sí, cerramos con punto deslizado. Para la vuelta número 10. Vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución. Uno y dos. Ahora vamos a hacer la disminución en los siguientes dos puntos. Dos puntos bajos. Uno y dos. Y una disminución. Usted continúe repitiendo la misma secuencia por toda la vuelta haciendo dos puntos bajos y una disminución. Bueno, aquí ya terminé, pero antes de hacer el punto deslizado, se me olvidó decirles, en los materiales necesitamos un poquito de relleno. Si usted no tiene relleno ni se preocupe puede usar una bolita de algodón o de, con el, el mismo estambre lo llena, rellena este ah, círculo que tenemos acá ahí usted le va calculando lo que necesite y ahora sí vamos a hacer cerrar el punto de, eh, cerrar con punto deslizado Ahora vamos a hacer una última vuelta acá. Para la vuelta 11, una cadenita, nos vamos al primer punto y hacemos un punto bajo y una disminución en los siguientes dos puntos. Un punto bajo y una disminución, esta va a ser la secuencia para la vuelta número 11. Al final de esta vuelta vamos a tener 12 puntos. Aquí ya terminé, voy a hacer mi punto deslizado, una cadenita y ya voy a cortar mi estambre porque uh, no necesitamos cerrar completamente est esta parte porque va a quedar acá escondido, así que no la necesita cerrar. Bueno, ahora vamos a tomar el hilo blanco y vamos a hacer una cadenita acá. Y aquí en las hebras que dejamos de enfrente en la vuelta número 7, en cualquier hebra usted no importa cuál es en cuál empiece, que es lo mismo. Aquí tenemos 3 4 5 6 y 7. Mire, esta es la vuelta número 7 donde dejamos la hebra de enfrente. Aquí vamos a empezar y básicamente vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con los otros pétalos. Aquí hacemos 12 cadenas. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Si gusta, póngale un marcador acá a la última cadenita que hicimos y vamos a repetir el mismo proceso como hicimos con la capa de abajo. Empezamos en la segunda cadenita y hacemos un punto bajo sobre cada cadenita que tenemos. Al final vamos a tener un total de 11 puntos bajos. Listo, ya tengo mis 11 puntos bajos. Ahora vamos a saltarnos un punto de base. Y en el siguiente punto haga un punto deslizado y vuelva a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Recuerde que nos saltamos uno y luego hacemos dos puntos deslizados. Asegúrese que la parte con el agujero quede abajo. Repetimos 12 cadenitas. Aquí si usted gusta ponerle el marcador, póngaselo. Y bueno, repito otra vez un punto bajo sobre cada punto de base. Y ya tenemos los 11 puntos. Ahora sáltese un punto y en los siguientes dos vamos a hacer punto deslizado. Y usted va a continuar repitiendo lo mismo haciendo las 12 cadenas, 11 puntos bajos, se salta uno y luego hace dos puntos deslizados. Usted repítalo por toda la vuelta, al final tendremos 10 pétalos en total. Listo, aquí cuando terminemos nos saltamos un punto, luego hacemos un punto deslizado y un punto deslizado más acá en el siguiente punto que usted vea disponible. Ahora vamos a agregar el alambre de calibre 26. Aquí lo ponemos en acá encima del hilo, entre el hilo y el ganchillo, y vamos a empezar haciendo una cadenita para asegurarlo. Casi se me olvida la cadenita. Bueno, cadenita y ahora sí empezamos acá. Hacemos tres puntos bajos. Vamos a repetir lo mismo. Uno. Dos. Y tres. Ahora hacemos un total de ocho medios puntos. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7 y en el último, 8 puntos, 8 medios puntos altos. Ahora aquí donde tenemos el marcador vamos a hacer un total de 4 medios puntos. 1 2 3 y cuatro medios puntos trabajando del otro lado vamos a hacer ocho medios puntos aquí empieza en el primer punto si a usted se le hace difícil ver cuál es el primer punto acá también puede ponerle un marcador cuando haga el primer punto bueno, aquí vamos 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora hacemos un punto bajo en los últimos tres puntos 1 Dos. Y tres. Hacemos un punto deslizado acá en medio de los pétalos. Y listo, ya terminamos el primero. Usted va a ir repitiendo lo mismo. Va a empezar haciendo tres puntos bajos, ocho medios puntos altos, cuatro medios puntos altos ocho medios puntos altos del otro lado y termina con tres puntos bajos y un punto deslizado en medio de los pétalos repítalo por toda la vuelta aquí después del punto deslizado recuerda que de una vez va y hacemos el punto bajo y usted continúe repitiendo listo cuando terminamos le hacemos el último punto deslizado acá una cadenita y ya podemos cortar el alambre y el ah, también el estambre. Aquí nada más necesitamos dejar el, um, suficiente alambre para poderlo esconder aquí atrás de los pétalos. Esto nada más lo va a pasar acá atrás, no se va a mirar. Y bueno, usted con su, vaya acomodando los pétalos y esconde su última hebra que le quedó ahí también. no bueno, listo ya tenemos esta parte ahora vamos con el cépalo o cáliz vamos a empezar con un círculo mágico y vamos a hacer seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis y ahora vamos a cerrar no lo cierre apretado nuevamente porque si no no va a entrar el el palito de brocheta que le va a poner como tallo, a mí casi se me olvidó otra vez. Bueno, no lo cierre muy apretado. Ahora, aquí en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Vamos a estar trabajando en forma espiral. No vamos a estar cerrando las vueltas. Así que aquí en el primer punto, inserte el ganchillo y vamos a hacer de una vez un punto bajo. Aquí vamos a ponerle un marcador para saber dónde empezamos mire como puede ver ya le puse dos mariquitas acá a la flor y le dan mucha vista. bueno vuelva otra vez al mismo espacio y haga otro punto bajo más para la vuelta número dos vamos a hacer seis aumentos y al final vamos a tener un total de doce puntos bajos ahora vuelta número tres. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento, empezando en el primer punto acá con el marcador, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora, si vuelta número 4, vamos a empezar haciendo un punto bajo en dos puntos y luego el aumento, uno y dos y un aumento. La secuencia para la vuelta número 4 va a ser dos puntos bajos y un aumento. Y al final vamos a tener 24 puntos. Siga usted dos puntos bajos y un aumento. Ahora sí, 24 puntos. Para la vuelta número 5, vamos a hacer tres puntos bajos y luego el aumento. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un aumento. Tres puntos bajos. 1, 2. Y tres y un aumento. Esta es la secuencia para la vuelta número cinco, haciendo tres puntos bajos, luego un aumento. Al final vamos a tener 30 puntos bajos. Ahora para la vuelta 6 y 7 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Perdón, nada más vamos a hacer puntos bajos, ya no más aumentos. Aquí simple y sencillamente haga un punto bajo sobre cada punto de base. Recuerda que tenemos 30 puntos bajos. Haga vueltas 6 y 7 con 30 puntos bajos. Ya terminamos acá. Ya tengo mis 7 vueltas. Ahora voy a hacer un punto deslizado al final de la vuelta número 7. Una cadenita. Ahí mismo haga un punto bajo. Ahora hacemos dos cadenas. Una y dos cadenitas, y vamos a hacer un punto deslizado tomando estas dos hebras acá del punto bajo. Ahora hacemos un punto bajo en los siguientes tres puntos, y vamos a hacer dos cadenitas y un punto bajo acá encima del último punto bajo. Tres puntos bajos: uno, dos y tres. Ahora hacemos el punto picot que son dos cadenas y un punto bajo encima del último punto bajo. Tres puntos bajos. Y el punto picot con las dos cadenas y un punto desliz, eh, un punto bajo encima del último punto. Usted va a repetir esto por toda la vuelta. Aquí, después del punto picot, vamos a terminar con dos puntos bajos, uno y dos. Recuerde que al principio nada más hicimos uno. Y ahora, si sí deslice acá en el primer punto que hicimos, vamos a cortar la hebra y a esconderla. Y listo, ya tenemos esta parte que es el cáliz de la margarita. Aquí vamos a hacerle unos nuditos y escondemos la hebra. Listo, ya lo tenemos acá. Ahora vamos a seguir con las hojas. Para las hojitas vamos a hacer un total de 26 cadenas. Una, dos, tres. Bueno, usted continúa haciendo cadenas hasta que tenga 26. Ahora vamos a empezar a partir de la segunda cadenita y vamos a hacer dos puntos bajos, uno. Siguiente cadena, dos puntos bajos. Ahora en las siguientes dos vamos a hacer medias varetas o medios puntos altos, uno. Y dos. En las siguientes 17 cadenas vamos a hacer 17 puntos altos. 2 3, bueno, usted continúa haciendo puntos altos hasta tener un total de 17. Ahora en las siguientes dos cadenas vamos a hacer dos medias paretas o dos medios puntos. Y de nuevo me equivoqué con los subtítulos en inglés, le puse punto bajo en lugar de ponerle 17 puntos altos. Ahora, un punto bajo en la siguiente. Y en la última vamos a hacer un total de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar en el lado opuesto de la hoja y vamos a repetir lo que hicimos. Un punto bajo. Dos medias varetas o medios puntos altos. Uno y dos. Ahora sí se los puse bien ahí que son puntos altos. Y ahora seguimos con los 17 puntos altos. Y de una vez esconda la hebra que nos quedó ahí cuando empezamos. Listo, ya tengo mis 17 puntos altos. Ahora voy a hacer dos medias varetas. Y terminamos haciendo puntos bajos en los dos últimos puntos que tenemos. Uno y dos. Cerramos con punto deslizado en el primer punto que hicimos. Ahora sí, para la hojita vamos a usar el alambre de calibre 20, 22. Aquí es fácil usar este. Empezamos con una cadenita. En el primer punto hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer el punto picot, son dos cadenas y un punto bajo arriba del punto bajo que hicimos. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Siguientes dos puntos hacemos un punto bajo en cada uno, uno, Y dos, ahora hacemos el punto picot que son dos cadenitas y hacemos el punto bajo encima del punto pico uh, del último punto bajo que hicimos. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y ahora toca hacer los dos puntos bajos: uno y dos. Hacemos dos cadenitas. y un punto bajo arriba del último punto bajo que hicimos y punto deslizado en el siguiente punto dos puntos bajos dos cadenas un punto bajo en arriba del último punto bajo que hicimos punto deslizado en el siguiente y usted va a repetir esto por toda por todo alrededor de la hojita cuando usted termine aquí, nos quedó un punto, pues haga un punto bajo, cerramos con punto deslizado y ya cortamos acá el estambre. Aquí, más o menos, deje una pulgada y media a dos del tallo de la hoja. Y deje un, po uh, un poco de hilo acá para poderlo cubrir. Aquí usted lo va a acomodar con sus manos, asegúrese de que más o menos le quede a la misma altura. Le da unas cuantas vueltecitas acá, lo acomoda y lo cubre con, el, con la hebra que nos quedó. Ok, ahora sí estamos listos ya para poder armar nuestra preciosa margarita. Lo primero que voy a hacer es ponerle acá un poquito de silicón caliente a mi palito de brocheta y vamos a cubrir un poco. Ahora aquí vamos a pasar el palito de brocheta donde hicimos el círculo mágico. Por eso les decía que no lo fueran a cerrar tanto. Aquí es donde voy a tener problema yo porque a mí se me olvidó en la primera parte que hicimos. Pero bueno, vamos a ponerle acá bastante, bueno, una cantidad de silicón caliente acá suficiente. Esta parte, si usted gusta, puede coserla. Solo agarre un... Con su aguja tapicera y con hilo blanco puede pegar estas dos partes acá, cosiéndola también si no quiere pegarla. Aquí vamos a presionar y dejamos que seque. Aquí, estas hebritas que me quedaron, vamos a pegarlas acá con un poquito del silicón caliente y listo. Esto nadie lo va a ver. Y aquí es donde se me viene la parte difícil porque cerré mucho. Se me olvidó y cerré demasiado el anillo mágico, por eso les dije que dejaran el anillo mágico acá con, no, que no lo fueran a cerrar tanto. Bueno, pero si lo cerraron como yo, pues todavía se puede aquí con la ayuda de un ganchillo. Traten de hacer un agujero, un espacio para que pueda pasar acá el tallo. Bueno, vamos a agregarle suficiente pegamento acá. Ahora si sí, insertamos acá el tallo. Y aquí asegúrese de que el cáliz no esté tan pegado al tallo, a la parte amarilla, perdón. Y bueno, sigamos poniéndole acá el pegamento a esta parte acá por todo alrededor. Y trate de que el cáliz le quede un poquito más arriba. Ahí se me pegó mucho. Y bueno, acá nada más con sus dedos lo va a acomodar y listo aquí lo acomodamos vamos presionando y lo dejamos secar bien ahora vamos a continuar acá cubriendo el tallo con el color verde usted más o menos calcule calcule a qué altura gusta que le quede su hoja yo así es como lo voy haciendo lo voy probando y si no me gusta pues sigo cubriendo mi tallo hasta que encuentre el lugar que a mí me Parece más um, mejor para poner la hoja. Bueno, aquí ya lo encontré. La voy a acomodar. Le voy a poner silicón acá, pegamento para ayudarme que quede más um, pegada. Que quede más segura. Y bueno, voy a seguir cubriendo. Pero como siempre, la cámara acá está en, en mi camino y es un poco difícil. Así que les voy a mostrar un poquito acá más o menos. Pero bueno, ya al final usted va a echarle pegamento, corta su hebra y listo, ya terminamos. Y mire, si usted quiere agregarle unas de estas mariquitas, um, póngase las que le da mucha vista. Si usted no tiene de estas, también se pueden hacer a crochet. Son sencillas y fáciles de hacer y como puede ver, les da una vista preciosa. Bueno. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué color piensan ustedes que le va mejor a la Margarita? ¿El color número uno o el número dos? Como pueden ver, son dos tonos diferentes de verde. Así que déjenmelo saber ahí en los comentarios qué verde les gusta más, si el uno o el dos. Hemos llegado al final de este tutorial. Muchísimas gracias por mirar mis videos. Gracias por el apoyo y no se me vaya sin suscribirse regalarme un me gusta y compartirlo en sus redes sociales y espero que el proceso haya sido claro si tiene alguna duda déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les ayudo que pasen un día muy bendecido y hasta la próxima